Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo, como habréis visto por el título, os traigo otro Sayonara Poti, productos acabados del mes de junio. Todo lo que he ido acabando, que la verdad es que ha sido bastante. Y bueno, ya sabéis que me he propuesto acabar muchas cosas antes de seguir comprando. Y si os interesa saber qué es lo que he acabado este mes, pues quedaros. Pues empezamos por así un poco de tratamiento facial. He acabado la leche limpiadora. Esta es la de Deli Plus, que trae 250 mililitros. No es el precio porque la compré hace bastante, pero creo que no llega a los 2 euros. Y la verdad es que está genial, pero no me hago a desmaquillarme con leche limpiadora. Me gusta más el agua micelar, así que de momento no la volvería a comprar. Vale. También he acabado el tónico. Este es de Les Cosmetics, trae también 250 mililitros. Y deciros que refresca y tonifica, sí, pero yo no notaba mucho la diferencia. O sea, yo me aplacaba el algodoncito y todo, pero no es que, digamos, me gusta demasiado. Entonces ahora estoy probando uno de Essence y la verdad es que también me va igual de bien. Así que de momento no repetiré. Quiero probar algún otro a ver qué tal. Pero bueno, es barato y lo he terminado. Otra cosa que he terminado es el agua micelar de Mercadona, de la marca Dermic. Trae 240 mililitros. Y deciros, me gusta mucho, me he acostumbrado a desmaquillarme con el agua micelar. O sea, yo primero me paso una toallita para retirar pues la primera capa y luego ya con algodoncitos pues me voy pasando con el agua micelar y la verdad es que me gusta mucho. Por eso la leche limpiadora me ha costado más terminarla. Deciros que ahora tengo otra que me mandaron, ¿vale? De un intercambio que no le había gustado, estaba por aquí, ya también le queda poco. Pero quiero probar ahora con la de Carrefour, que trae 500 mililitros y su precio es de 5,5 euros, mientras que esto creo que son 3,5 euros y trae mucho menos. Pero gustarme, lo que es gustarme, me ha gustado. Vale, a ver, seguimos. He acabado estas toallitas desmaquillantes, estas son de Vitea, que las podéis encontrar en perfumerías IF. Traen 25 unidades y son para piel seca sensible. No me ha gustado nada por esto. Se deshace, se abría por aquí. O sea, es que está el paquete hecho una pena. Deciros que van muy mojadas. O sea, que las últimas todavía estaban algo mojadas. Pero no me gustan. Sí, su precio es de 1 eurito. Pero por el mismo precio prefiero más las de Mercadona. Bueno, he acabado también estos discos desmaquilladores, vienen 40 unidades como veis ahí, y la marca es de ISD, que es de supermercados Lidl, ¿vale? Eran unos algodoncitos que ya van impregnados y tú era cogerlo y pasártelo para desmaquillarte. Eso para algún día que tenía que ir a casa a dormir, a casa de mi madre, cualquier cosa, sí que me era muy cómodo porque llevas el botecito y desmaquilla muy bien. El precio creo que era de 1,70 euros o eso. Ahora no sé si lo han bajado. Este en concreto es el que lleva aloe vera. Sé que hay otro, pero bueno, no voy mucho al Lidl, pero a lo mejor si vuelvo sí que coger alguno porque son cómodos. Vale. Otra cosita también de Isere, que también de supermercados Lidl, son estos discos que vienen cosiditos, 320. Y los probé porque me habían dicho que también eran igual de buenos que los de Carrefour. Pero estaban un poco más baratos porque son 75 céntimos y los otros creo que son 85 por ahí. Entonces nada, quería simplemente probarlos para comparar y un día que fui pues los compré. Deciros que van exactamente igual de bien. Y a lo mejor no los volvería a comprar porque tengo mucho más a mano Carrefour. Entonces es mucho más accesible, pero si algún día voy a Lidl no me va a importar comprarlos, ¿vale? Porque los veo de calidad similar. Vale, otros que he acabado es un mini paquetito de discos desmaquillantes. Estos venían 35, ¿vale? Y son estos chiquititos que son de Alcampo,
¿Vale? Estos vienen cosiditos y todo, la verdad es que están genial. Vienen en formato pequeño por según día tienes que ir de viaje y todo. Estos me los compró Patri, ¿vale? Porque los enseñó en un vídeo, yo le dije que me gustaría probarlos y un día que quedé con ella, pues me los trajo. Van tres paquetitos individuales, ¿vale? Y ya he gastado uno. La verdad es que vienen cosiditos y para ir de viaje a algún apuro y llevarte el paquetito pequeñito va súper bien. Tengo de más porque me compro varios paquetes y porque al campo tampoco lo tengo cerca, pero si no, sí que tendría siempre alguno por casa. Vale, otra cosita son estas maquinillas de Mercadona. Vienen 4 unidades y traen 3 hojas. Deciros que me gustan bastante, son las que desde hace 2 o 3 meses, bueno, desde más tiempo, me veis que los hago en cada vídeo de productos terminados porque me gustan y la verdad es que las recomiendo. Son 2 euros, las otras creo que son 1 euro y medio y van 5, pero estas traen una hoja más y son más fuertes y la verdad es que se nota también que duran un poco más. Entonces sí que las volveré a comprar. Vale, a ver, terminamos así por... Terminado estas toallitas húmedas, sí, como veis son de Garfield. Estas son las que tenía para hacer las manualidades, que las tengo aquí para con las cositas del cimo y todo eso. Venían... ...100 unidades. Y la verdad es que venían mojaditas hasta la última, no soltaba nada de pelusa y olían a bebé, pero bueno, una maravilla. Estas no me acuerdo si las compré en alguna perfumería de estas locales chiquitinas que hay por aquí, que porque me hizo gracia y ya está, no sé si volverán a estar, pero bueno, no deja de ser una toallita húmeda por muy buena que sea, ¿vale? Creo que me costó 1 euro. Vale, luego hemos acabado este gel de ducha, té verde frescor. Trae 400 ml como veis ahí, está ya... Que para acabar los culines lo que hago es que le pongo un poco de agua, lo muevo y ya termino de gastarlo. Estos fueron cuando en Mercadona los liquidaron y los pusieron a 50 céntimos. Cargaría de geles, que todavía creo que me quedo 2 o 3 porque creo que compré 8 o 10. Porque por 5 euros 10 geles van genial. Todavía voy sacando poco a poco. Y el olor, súper fresquito. Y bueno, es una pena, ojalá Mercadona lo vuelva a poner ahora porque para el verano la verdad es que van genial. Es un olor que me gusta mucho, igual que los de Fruit Fusion que pusieron de cítricos, me encantaba. Repetir no porque no están. Y luego he acabado también este champú, es de Les Cosmetics, de la gama Nectar of Nature. Este es champú suave vida y brillo con cerezas rojas. Este lo compré más que nada por mi novio porque yo uso para cabellos teñidos o castigados. Y como él usa el gel de champú también porque le gusta el olor, pues le compré este que olía muy bien. Y la verdad es que le ha gustado, es así más tipo gelatina. No podéis ver el color porque ya os digo que yo los rebaño. Pero que creo que era 1 euro o euro y poco, y sí, sí que le ha gustado, entonces seguramente cuando... Ahora estamos gastando los míos que tenemos por ahí, pero sí que repetiremos. Vale. Y ahora os voy a enseñar, he terminado el limpiador de brochas, perdón. Vale, he terminado el limpiador de brochas de Kiko, que trae 50 mililitros. Y nada, es simplemente, viene así con vaporizador, si algún día no podéis limpiar las brochas bien y eso y tenéis que utilizarla, pegáis un par de vaporizadas y luego ya con un algodoncito de esto de desmaquillar, haces así con la brocha y la verdad es que lo retira. Y para un caso de apuro, a mí me gustan sobre todo para las sombras sin crema, para que no se quede ahí pegado, nada más termino de usarlas, las limpio así un poquito. Y ya está. La verdad es que repetir no porque tengo uno de Elf, de un pedido que hice con Alicia. Tenía que pedir y bueno, ya que pedíamos, lo pedí para cuando se me acabara este. Entonces estoy empezándolo a utilizar, cuando lo utilice un poquito más, pues ya os hablaré de él. Pero gustar para lo que es la función sí que me gusta, aunque también he oído muy buenas críticas del de MAC. Pero claro, el precio ya se va bastante, pero no dudo alguna vez en comprarlo. Vale, he terminado esta crema contorno de ojos, no sé si veis algo.
No sé exactamente de qué marca es ni de dónde es, porque fue un intercambio que hice con Loli de la Leopardina 9. Creo que es una Leopardina 9, sí. Y nada, estaba... Nada, le faltaba muy poquito. La verdad es que lo he utilizado, me hidrata bastante, pero bueno, no sé de dónde es. Y ahora estoy utilizando otro que me vino en la cajita. Y de Sanasi creo que es, que me va también muy bien. Pero bueno, que lo he terminado. Vale, y ahora... Luego he terminado estas tabletas dentríficas de Lush, que me las mandaron en un paquetito. Vale, y son pastillas que parecen las de Juanola. Tú te la pones en la boca, masticas y con el cepillo de dientes hace un montón de espuma. Sí, hacen la función que toca, pero no me gustaba nada el olor. Olía como a... A mí me olía como a arboristería, a hierbas y todo eso. Entonces no me hace gracia, pero sí las he usado, pero que es muy raro. Prefiero la pasta de dientes. Y ahora ya son unas cositas de maquillaje. He acabado esta máscara de pestañas de Pinot. Vale, traía 10 mililitros. Y era el bupillón. Así ya está seco, ya no pinta nada. Y esta me vino en mi primera Jolly Box, que antiguamente era la Glamorum. Y creo que fue en febrero, acaba de abrir el canal, creo que fue el segundo vídeo que subí. Y bueno, es negra, no está mal, para así a diario y todo eso, hace su función. Pero la verdad es que cuando pone las máscaras de pestaña en Kiko a 3,90, pues vale mucho más la pena que esto. Pero bueno, la he terminado. Vale, y ahora este mes me he decidido acabar glosses, todos los que tenía por ahí empezados y todo eso. He terminado este de H&M, aunque ya... Primera que está súper roto. Y ya queda algo, pero está algo pegajoso. Vale, era así rosita. Me costó 1 euro, es del poco maquillaje que traen H&M. Estaba en cajas y bueno, lo cogí. Y la verdad es que no ha estado mal. Pero bueno, es un gloss. Luego he terminado también este de Elf. Vale, que es por un lado... Llevaba lo que es eso, que ya veis que le he quitado la parte gronda a el gronda. La parte gorda para poder sacar el lateral. Y nada, por un lado era gloss y por el otro lado era así como brillo transparente, efecto mentol, ¿vale? Que decía que era para dar volumen, pero lo único que te hacía es, pues, no sé, es como si tuvieras Bisoporú en los labios. Estaba bien el colorcito y bueno, lo terminé. Creo que fue de la primera vez que pedí a Elf, que pedí unos cuantos, pero que no me apañé. Vale, a ver, luego he terminado este, bueno, veis que ya no sube y está ahí terminado. Este lipsticks era de Odona, era un tono así rosa pero que no daba mucho brillo. Este me lo mandó Raquel del canal Saca lo mejor de ti. Y bueno, como él simplemente daba un brillo y hidrataba bastante, pues en vez de echarme cacao, a veces pues me echaba esto para darme un poquito de brillo y pues sí, lo he terminado y... Pasa que yo esta marca aquí no la encuentro. Vale, he acabado este otro gloss de Beauty Kit, no sé de dónde es, me lo mandaron en algún intercambio. También daba un ligero brillo, era algo pegajoso, pero tampoco es que dijeras, uff, no lo puedo poner. Así que nada, lo tenía por ahí encima para acabarlo y lo he terminado. Vale, y luego os voy a enseñar ahora tres jumbos de AC Paris y este otro es de Sengin, no sé. Vale, me dirás, ¿has acabado un jumbo? No, ya no sube, pero lo que he hecho es... Eran colores así como marroncito claro y un gris perla. Lo que he hecho ha sido cortarlos y depotar... Hoy estoy espesita, ¿eh? Depotarlos, los he metido en unos frasquitos chiquitines, ¿vale? Y los he hecho así como sombra en crema. Entonces me gusta más porque para sombra en crema coges un pincel de estos sintéticos. Así como base o para ponerte un poquito así ligeramente o algún pigmento encima. La verdad es que han ido súper bien. Y los tengo depotaditos... Entonces ya quería tirar los envases
será un blanco perla, un marroncito y otro, un blanquito así o algo. Y nada, os los enseño porque voy a tirar ya los cacharritos. Vale, luego he terminado esta tubito de aceite, veis ahí. Este me vino también una cajita Jolly Box o algo que era de bio yoga. No me acuerdo yo si era para la cara y todo eso, entonces yo lo que utilizaba era para las pestañas. Vale, antes de irme a dormir cogía un poquito, me ponía y lo único que la tenía hidratada. No me nota mucho la diferencia. Antes me echaba aceite de almendras de Mercadona y ahora esto, pero bueno, es una muestra y ya. Vale, y otra cosa que he terminado es este corrector de Astor, el Perfect Stay. El tono, no sé si pone tono o si está borrado ya. No sé, pone 230, pero no sé si será el tono. Y ya está súper, súper acabado. Ya no sube más. Vale, y sí, me gustaba, la verdad es que cubría bastante, pero tengo algún otro, ¿vale? Y de momento este no lo volveré a comprar porque he probado el de Mercadona y tengo alguno de Essence que pillé por 1 euro cuando los liquidaron. Entonces de momento no repetiré, pero como corrector en barra, pues sí, sí que me gusta y no descarto algún día volverlo a comprar. Vale. Y otra cosa que os enseño, que a ver, cuidado, no me corte. Son estas capsulitas de Endocare. Un segundo, triple flash. Vinieron 5 ampollitas o 4 en una Jolly Box también, una cajita. Dicen que es efecto inmediato, que lo que hacías es que tú la rompías, te lo ponías así un poco por la cara y te hacías un efecto de luminosidad, te quitaba el cansancio y todo eso. Entonces nada, esto para un evento, una cena que tuve, lo probé. Yo no noté mucha diferencia porque yo me seguía notando como la cara así por aquí hinchado y todo eso, pero bueno. Lo usé para probar y pues eso, que lo he usado. Vale, y otra cosita que os enseño es esto. Vale, esto. Es una cajita de estas de Kiko, de muestras. Y es que la chica me puso un poco de desmaquillante bifásico porque sabéis que con los desmaquillantes de ojos tengo problema en la zona esta porque me irrita mucho. Ella me puso un poquito haciéndome el favor para probar en este envasito y la verdad es que lo he probado, me va bien. Las veces que lo utilicé no me irritó nada, sí, se me queda un poquito rojo, pero no me llegó a irritar. Entonces la verdad es que me gustó esta muestrecita que me dio para probarlo porque seguramente cuando acabe los que tengo, que he ido probando y los tengo ahí pero los quiero acabar, pues seguramente acabe yendo a Kiko a comprármelo porque de momento me ha ido mejor que el de Mercadona, el de Sephora, el de Rocher y el de Avon. Así que ya también terminé esta muestra y os las enseño. Y ya está, estos han sido los productos que he acabado en el mes de junio. Y espero que os hayan gustado. Cualquier comentario sobre algún producto me lo dejáis aquí abajo. He ido un poquito rápido porque son productos muy básicos, casi todos los enseño un mes tras otro. Y por eso no me he entretenido más, pero vale. Si os ha gustado, dedito arriba y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!